su nombre, Señor, digno de suprema alabanza. Aquel que tenga un Dios muerto, guarde un minuto de silencio, pero quien tiene un Dios vivo, alábele, adórele. Y nos sacó de tinieblas a su luz admirable. Él vive, el rey, mi hermano. Él está sentado a la diestra de Dios, por lo cual le adoramos. Ese es el propósito por el cual estamos en este lugar. Digno es su nombre de suprema alabanza, Jesús. Digno es el Señor. Aleluya. Alabamos su nombre, oh Cristo. Usted es bueno, usted sigue siendo bueno. Aleluya, démosle palmas al que todo lo puede, al que adora, al respeto de la vida. Gloria sea su nombre, gloria sea Dios, gloria sea Dios, aleluya. Bendito sea el Señor, alabado sea Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Visita que nos acompaña, sea bienvenido en esta preciosa mañana. Damos la gloria al Señor, damos las gracias a nuestro pastor, amén, a nuestro hermano Hugo por estar aquí con su esposa, sus hijos. Nos sentimos regocijados, amén, porque desde el día viernes el Señor nos continúa hablando, nos está hablando, hermano, amén, y nos continúa hablando hasta este día, amén. Saludamos a las visitas, saludamos a quienes nos ven ahí por las plataformas sociales, amén, por el Facebook, por la página de nuestro hermano Hugo, amén. ¿Cuánto les dicen? Dios les bendiga, hermano. Gracias por hacerse presente, amén, a nuestro culto en esta mañana, en la iglesia Tabernáculo de Poder, amén. No sé si hay iglesias en medio nuestro o alguien de otra iglesia, pero sea bienvenido, amén. Y todos y cada uno seamos bienvenidos, hermano. Así vamos a dar paso a lo que es la intercesión, hermanos, amén. Nuestra hermana Sara Carballo, no sé si se encuentra con nosotros, que el Señor la bendiga, amén. Póngase sobre sus pies, hermano, vamos a interceder, amén. Sabemos que Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres, bendito Dios. Pero en esta hora también nosotros le vamos a pedir a Jesucristo por toda la humanidad en esta tierra. Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo estamos aquí congregados, reunidos, Dios mío de la gloria, Padre. Tú conoces, Dios mío, Señor, nuestras vidas al hombre, Señor, porque tú nos creaste a todos, bendito Dios. Y tú conoces, Rey de Gloria, la necesidad en el hombre, Dios mío, Padre. Tú conoces nuestras necesidades, Dios mío, Santo. Y aquí estamos, Dios Todopoderoso, Padre, Señor. En tu nombre, Jesucristo de Nazaret, Dios Todopoderoso, nos acercamos ante tu Padre Celestial, Dios mío. En esta hora, Dios amado. Dios, liberta, Dios mío, Señor, donde hay necesidad, Dios mío, de ti, Señor, y maravilloso, para que sea usted, bendito Dios, orando, Dios mío, rompiendo cadenas, libertando a los cautivos, Señor, dando, Señor, amado, vista a los ciegos, Dios mío, en todo lugar, en todas las naciones, Dios mío, en todos los países, Señor, amado, de esta tierra, de este mundo, Dios mío, en todos los lugares. Diferente lengua, diferente raza, Dios mío, pero todo hombre con un alma, todo hombre hecho la tuya, bendito Dios eterno, Padre de la gloria, intercedemos, te pedimos en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, por la salvación del hombre, Dios mío, Padre, en toda la tierra, poderoso Dios, por tu iglesia, por tu pueblo, Dios mío, por nuestros santos hermanos en toda la tierra, Dios mío, de la gloria, para que usted lo fortalezca más y más, Señor amado, para que usted le dé fuerza, Dios mío, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Dios mío, Santo, bendice a nuestros santos hermanos, Dios mío, en todo el mundo, en todas las naciones, Dios mío, tú tienes remanente, tú tienes pueblo, Dios
convulsa las almas, los corazones, Dios Todopoderoso, y liberte, Dios mío, mi santo, aquellas almas, aquellas vidas, Dios mío, bendito, en el nombre de Jesús, Jehová de los ejércitos, liberta, Dios mío, santo, da fuerza, Dios mío, a tu hijo. Santo Dios.
Dios amado, y siga haciendo su obra. Gracias, Jehová, gracias, Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo, señores, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Jehová. Bendito sea tu nombre, Dios vivo. Gloria al Señor, una fuerte palma a Cristo, amén. A su vida reina, por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Vamos a darle un tiempo a nuestra hermana Carmen. Queda con nosotros. Quédese así, hermano. Cerramos nuestros ojos, vamos a cantar un canto más de adoración, amén. Cerramos nuestros ojos y concentramos en su presencia, amén. Porque solo en su presencia vemos paz y gozo. Yeah.
Todopoderoso, maravilloso Rey, bendito sea su nombre. Aleluya, alabanza a Dios, gloria sea a Jesús, hermano. Así como está sobre sus pies, hermano, vamos a pasar a nuestro hermano Jorge Márquez. Amén, aleluya, gloria sea a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas que le pertenecen al Señor. Alabado Dios, Padre, que se encuentra en su trono gobernando sobre buenos y malos. Padre bueno, en esta hora le damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad de traer los diezmos, las ofrendas que le pertenecen a usted, Señor. Sabemos que usted es el dueño del oro y de la plata, que usted no necesita nada, Padre, pero su obra en esta tierra necesita seguir hacia adelante. Y nosotros, como cristianos, como creyentes, tenemos que obedecer a su palabra, donde dice que debemos de traer los diezmos al alfolí, que hay alimento en su casa y que su obra siga avanzando, Señor, porque sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y tenemos que alcanzar la mayor parte de las almas que están allá afuera con el mensaje suyo, Señor, y para eso necesitamos los diezmos, las ofrendas, Padre. Las traemos con todo amor, con todo respeto, con toda humillación ante su presencia, Señor. Padre bueno, desde el fondo de nuestros corazones hemos consagrado estos diezmos y estas ofrendas. Pedimos, Señor, que sea usted también consagrándolos, Señor, y usándolos para su obra. En el nombre poderoso de nuestro amado Salvador Jesucristo, le damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Ofrecemos, hermanos, nuestro hermano Julio Santiago con nosotros. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. Hay muchas formas de glorificar su nombre. Vamos a seguir alabando y bendiciendo su nombre en esta tarde, porque Él vive, hermanos, y Él está aquí con nosotros en esta tarde. Que no pare el gozo. Vamos a cantarle.
Preparemos todos, hermanos, porque vamos a recibir a nuestro pastor Rafael Enamorado, amén. Que cedo este tiempo, doy gracias a Dios, amén. A todos ustedes, hermanos, y nuestro pastor con nosotros. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. A su nombre. Prometiste regresar. Cuando dice, cuando lo creen. Te esperamos hoy, Señor. En la nube volverá, todo ojo negará y alabará su nombre. Vamos todos, ¿eh? Prometiste regresar. Y vaya conmigo a las escrituras, el libro de Isaías. Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes, los que se ha congregado, los que ha venido a la casa del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos que a lo mejor tienen culto en otros horarios y están conectados a través de las redes sociales, escuchando y viendo, amado hermano, este culto que hemos que han preparado acá en la iglesia. Dios bendiga a nuestro pastor Rafael, a su familia, a la iglesia. Esta ya es la última predicación que estamos acá, amado hermano. Por la tarde, a las 5 de la tarde, voy a predicar en la iglesia del pastor David Cruz, que será la última predicación acá en esta visita, amado hermano, que nos han invitado. En estos días hemos estado en tres lugares, en tres partes. Estuvimos, amado hermano, con el pastor David Cruz, cuando llegamos aquí también, amado hermano, en Carolina del Norte, después nos fuimos a Georgia, estuvimos predicando allá, regresamos aquí con nuestro pastor Rafael, donde hemos estado viernes, sábado y domingo, y el pastor David nos llamó, nos preguntó si podíamos acompañarle hoy en la tarde, a las 5 de la tarde en la iglesia de él, así que vamos a estar ahí compartiendo ya por última vez, y ya nos regresamos mañana junto a mi familia para Ecuador, a seguir con la obra que Dios nos ha encomendado. Amén. Isaías capítulo 1, nos ponemos de pie, vamos a leer la palabra, vamos a aprovechar bien el tiempo. Amén, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Poderoso, aleluya, aleluya. ¿Lo encontró Isaías capítulo 1? Amén. El título dice: una nación pecadora.
Isaías capítulo 1, voy a leer del verso 2 en adelante en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Amén y amén. Señor, te pido, Padre amado, que por misericordia me guíe, Dios mío, para predicar esta palabra. Yo te pido, amado Dios, que esta palabra sea de bendición para los que están aquí y para todos aquellos que están viendo a través de los videos, Padre. En el nombre de Jesús, quiero predicar tu palabra con libertad, con esa libertad que tú ya me tienes acostumbrado, Padre, porque escrito está que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, Dios mío. Yo quiero predicar tu palabra, Dios mío, con la unción de tu Espíritu Santo, Padre, y que esta palabra fluya y sane a los enfermos, corte cadena de los que están atados, Dios mío. Esta palabra, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, sea más cortante que toda espada de dos filos, Padre. Penetra hasta partir el alma y el espíritu allá adentro, Dios mío. En el nombre de Jesús predicaré tu palabra y lo haré para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Tome su asiento, hermano, y le damos palma de alabanza al Señor. A su nombre sea la gloria. Voy a leerle algo que tengo acá, amado hermano, acerca de esto, para que podamos, amado hermano, ingresar, introducirnos en este tema que quiero compartir con ustedes acerca qué significa conocer a Dios. Ese va a ser el tema del día de hoy. ¿Qué significa conocer a Dios? A su nombre sea la gloria. En la antigüedad, amado hermano, Dios estableció un pacto en la tierra del Medio Oriente hace más o menos unos 3.800 años atrás, con un hombre llamado Abraham. Dios se le apareció a este varón según Hechos capítulo 7 y Dios le cambió el nombre porque él se llamaba Abraham, que significa padre exaltado. Y Dios le puso Abraham, que significa padre de muchedumbre. Santo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Él, Abraham, sería el padre de la fe. Si no, lea usted Hebreo capítulo 11. Luego viene una sucesión, amado hermano, de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios revela su perfecta voluntad, su palabra, su Torá, a un siervo llamado Moisés, quien deja por escrita la voluntad de Dios para el hombre a través de los mandamientos. ¿Cuántos van entendiendo de hasta ahí, hermano? Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre. Dios siempre ha querido tener comunicación con el ser humano. A su nombre sea la gloria. Y desde aquellos días que Dios le da a Moisés las tablas escritas de la ley, los mandamientos, amado hermano, queda manifiesto que Dios no le permitiría al hombre que viviera de una manera anarquista, sino que Dios siempre le ha dejado al hombre mandamientos, preceptos, márgenes, límites. ¿Cuántos dicen amén, hermano? O sea, Dios le dice al hombre hasta dónde puede llegar. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero es el hombre el que siempre quiere pasar a llevar los mandamientos de Dios y quiere vivir sin mandamientos, amado hermano, en esta vida. Aleluya. Hoy la gente le ha dado la espalda a Dios. Amén, la gente quiere vivir de una manera anárquica. La gente quiere vivir en rebeldía. Aleluya. Gloria a Dios. Yo lo digo con lamento en mi corazón. Sí, nuestro país, yo soy chileno. Nuestro país en Chile es un país de gente soberbia, de gente, amado hermano, que le gusta la anarquía, la rebelión. Sí, amén.
Ellos se amotinan contra el gobierno, contra todo. Protestan contra todo. Grandes masas de homosexuales salen a las calles a reclamar sus derechos, a que le aprueben leyes cada día más perversas contra el Dios del cielo. ¡Aleluya! ¡Santo! Así Dios veía a su nación, Dios veía al pueblo de Israel en esta condición. Mi amigo, y aunque el hombre haga lo que quiera, el hombre haga, amado hermano, lo que se le venga en gana aquí en la tierra, Dios ya estableció en su palabra, amado hermano, cómo son las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Haga lo que haga, ya está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Sí, amén. Después de esto viene el juicio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¡Aleluya! Es por eso, amado hermano, que vemos en la Escritura que Dios al hombre le puso margen, le puso mandamiento. Esto puedes hacer y esto no puedes hacer. Hoy están predicando, amado hermano, un Dios chévere. Están predicando un Dios bonachón, un Dios permisivo, un Dios que le permite todo al ser humano. Incluso en algunas casas de oración, congregaciones llamadas iglesia evangélica, hoy en día se permite todo tipo de pecado dentro de las congregaciones. El Dios del cielo no es así. La paciencia de Dios, mi amigo, tiene un límite. Dios dice: hasta aquí puedes llegar, y el que pase tendrá que pagar las consecuencias. Alabado sea su santo nombre. En su palabra, Dios nos dice cuál es su voluntad para el ser humano. Dios nos dice cuál es su voluntad para los seres humanos. En su palabra, Dios nos dice, amado hermano, de dónde venimos, para qué estamos aquí y para dónde vamos. Alabado sea el nombre del Señor. Este es el manual de vida para el ser humano. La palabra de Dios. ¿Será por eso que hoy en día, amado hermano, no quieren leer la Biblia? ¿Sabe por qué hoy en día han sacado de las universidades la Biblia? ¿Sabe por qué han sacado de los colegios la palabra de Dios? Porque cuando leen las Sagradas Escrituras, ellos saben que aquí se van a encontrar con mandamiento, con corrección, con que Dios le va a decir: yo no apruebo tal y tal cosa. A su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Esta sociedad no quiere aceptar la palabra de Dios, porque Dios en ella revela su voluntad. Después de todo esto que yo les he leído de, amado hermano, cómo empezó todo esto con Israel, con Abraham, Isaac, Jacob, cómo Dios le reveló a través de Moisés la palabra, viene, amado hermano, envía a Dios profetas a la tierra. Conocemos muchos de ellos. Los libros de los profetas Samuel, Natán, Elías, Eliseo, la compañía de profetas, etc. Pasa el tiempo, amado hermano, en que la sociedad sigue rebelde contra el Dios del cielo, en que la gente no quiere oír la voz de Dios, que Dios ya no haya con quien hablar aquí abajo, porque Dios siempre ha buscado un hombre. En todo tiempo, en toda generación, Dios siempre ha buscado a alguien que haga brecha. ¡Aleluya! Que se ponga al frente, que hable las almas. Que no tenga miedo a nada. Dios siempre ha buscado un hombre. Envió a los ángeles y le dijo: recorran las ciudades y encuentren un hombre que haga vallado. Encuentren un hombre que se ponga a favor de las almas aquí en la tierra. Terrible noticia. Hicimos como tú mandaste, Señor, pero no encontramos ninguno. Muchas veces Dios ha buscado un hombre de Dios, y no ha encontrado. En este momento Dios no hallaba con quién hablar aquí en la tierra, y dice: escúchame tú, tierra, y óiganme ustedes, cielos, que Jehová, el Dios del cielo, va a hablar. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron en contra de mí.
Y luego dice, el buey. ¿Quién conoce los buey? El buey. ¿Quién es el buey? Es un animal castrado. Es un animal para trabajar la tierra. Nace becerro, ternero, para que usted me entienda. Nace un animalito. Yo soy descendiente de familia, mi familia es del campo. Yo sé lo que le estoy diciendo. Nace un ternero, un becerro, lo llama la Biblia. Luego crece, amado hermano, y tiene que escoger usted. Si quiere que quede, amado hermano, sin capar para todo, o quiere que lo capen para que sea un buey. Sin pelo en la lengua. El buey es un animal castrado, amado hermano, es manso, es muy fuerte y sirve para trabajar la tierra. Y luego nombra otro animal aquí. Y esta palabra tiene, amado hermano, unos 740 años antes de Cristo. Profeta Isaías. Alabado sea el nombre del Señor. Luego lo nombra al asno. Nosotros en el colegio molestábamos, ¿cierto?, al que no sabía, decíamos este burro. Al que no aprendía, al que quedaba siempre atrás. Alabado sea el nombre del Señor. En nuestra sociedad, este es el animal más menso de todos los animales. El más terco de todos los animales. El burro, el asno. Que le preguntábamos a un hermano en la montaña que tenía uno de ellos, al cual me permitió subirme dando un paseo. Y decía el hermano, este animal, si usted no lo forma con cuidado desde el día que nace, agarra malas mañas. Y cuando él se enoja, hermano, no lo mueve ni con vara. Por eso yo en algunas predicaciones digo que hay hermanos como el asno. Hay hermanos así de tercos. A su nombre se la gloria. Este animalito, amado hermano, a pesar de lo menso que nosotros lo llamamos, orejas largas, un poco bobo se ve al mirarlo, que está hecho para cargar peso, está hecho para las montañas donde, amado hermano, no pueden entrar los vehículos, ahí ponen un burrito y le ponen carga y lo llevan, amado hermano, caminando por esas montañas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es increíble que este animalito y el buey, alabado sea el nombre del Señor, los nombre el Dios del cielo en este pasaje. Él dice, el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Dios reprenda al diablo. A su nombre. Y esta palabra, amado hermano, tiene una clara connotación mesiánica. En este texto el profeta Isaías, como lo llaman algunos, el quinto evangelio, porque Isaías, si usted no lo sabía, el libro de Isaías, amado hermano, habla casi más que los evangelios del Mesías. Habla del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Habla del varón de dolores, experto en quebranto. ¿Cuántos saben que ese es Jesucristo, el Hijo de Dios? Varón de dolores, experto en quebranto. Isaías capítulo 53. El Señor, a través de Isaías, le revela a esta humanidad cómo sería la crucifixión, cómo iría a la cruz del Calvario el Maestro. ¿Sabe cuánto tiempo antes de que esto suceda Dios lo había revelado? Más de 700 años antes que ocurra. Por eso es que cuando Jesús está todavía un niño,
entró delante de los maestros y agarró un rollo y lo leyó, y el rollo hablaba de él. Y decía: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Capítulo 61 del libro de Isaías. Él lo estaba leyendo, y después que terminó, siendo un niño, le dijo a los rabinos que estaban ahí, a los maestros: esta palabra que hoy he leído se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. ¿Cuánto alaban al Cordero de Dios? Y el profeta, amado hermano, estaba profetizando más de 700 años antes acerca de la venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Y es increíble que dice que cuando Él vendría, un día la tierra, amado hermano, el buey lo conocería, el asno lo conocería, pero el pueblo de Israel no lo conocería. A su nombre sea la gloria. Pero ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo puede ser posible que un pueblo que conocía la Torá, como un pueblo que nació en la perfecta voluntad de Dios? Hay gente que a mí me ha dicho: pastor, ¿por qué Dios ama a Israel y no a Chile, y no a Estados Unidos, y no a Canadá? ¿Por qué Dios escoge Israel? Es que Dios no escogió simplemente ese lugar. Dios escogió un hombre. Y de los lomos de ese hombre se formó una nación. Dios amó a Abraham. Y de sus lomos sacó una nación. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Una nación, amado hermano, que recibió la palabra de Dios, la Torá. Un pueblo que nació en la perfecta voluntad de Dios. Un pueblo que tenía que recitar, amado hermano, la Torá desde los 5 años de edad. Como un pueblo, amado hermano, que fue discipulado en la doctrina del Antiguo Testamento, día tras día meditaban en ella. Como este mismo pueblo, un día cuando el Mesías viniera a nacer, no le conocerían. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y estoy predicando por el tema: ¿qué significa conocer a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Como un pueblo, amado hermano, que toda la vida lo había adorado, lo había bendecido, cuando el mismo Dios del cielo se hizo hombre, se hizo carne, el Verbo de Dios se humanó, se encarnó, vivió entre ellos, estuvo entre ellos y no le conocieron. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted medita en esto, esto es increíble, porque esta gente pasaba horas y ahora estudiando en la Torá. Se pasaban, amado hermano, día entero en la sinagoga estudiando el Taná judío o Antiguo Testamento judío. ¿Cómo esa misma gente, cuando vieron a Jesús aquí en la tierra, escucharon su palabra, vieron sus mensajes, las parábolas, vieron sus milagros, lo vieron perdonar a la mujer prostituta, lo vieron resucitar a Lázaro, lo vieron abrir el ojo al ciego, lo vieron levantar al paralítico de 38 años, lo vieron en el estanque de Bethesda? Como esa misma gente no lo conocieron. La Biblia dice en San Juan capítulo 1 verso 10: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Alabado sea el nombre del Señor.
Bendito sea su santo nombre. San Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan está diciendo a los suyos, a Israel, al trato que tenía Dios con Israel. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto pueden darle palma de alabanza al Señor? Cada minuto que Jesús pasó en la tierra, lo resistieron. La Biblia dice que Anás lo resistió, Caifás, su yerno, lo resistió. Muchos discípulos en la sinagoga judía de ese tiempo lo resistieron. ¿Sabe por qué? Porque la religión ciega al hombre. La religión no lo deja ver más allá al hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando dice Dios, no deja al hombre ver lo que Dios quiere hacer en su vida. Hace 2000 años atrás, un pueblo conocía la palabra de Dios, pero cuando Él vino, no le conocieron. Y hoy en día es lo mismo. Aleluya. Mucha gente dice, yo le conozco porque ha leído la Biblia. Mucha gente dice, yo le conozco, alabado sea el nombre del Señor, porque han leído un libro, porque han ido al instituto, porque han estudiado años una carrera teológica. Pero eso no te hace conocer a Dios, mi amigo. Dios bendiga a todos los que estudian. Que Dios bendiga a todos aquellos profesores de instituto bíblico. Y yo oro por ellos para que se conviertan a Cristo de verdad. Porque hay maestros, escúchame bien tú que me ves a través del internet. Hay profesores hablando de Dios, profesores en los institutos hablando de Cristo con un cigarrillo en la mano. Hay profesores de teología con que toman cerveza y tienen la Biblia en la otra mano. Que el Dios del cielo reprenda al diablo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Esto va mucho más allá de eso. Hasta el diablo conoce la Biblia. Por eso se la recitaba al pie de la letra, se la recitaba al propio Cristo. ¿Cuánta gente conozco yo que creen que son salvos porque tienen abierta una Biblia en la entrada de su casa? Le han hecho un altar y le tienen abierta en el Salmo 91. Llegan hasta la amarilla, la página ahí de la Biblia, pero nunca la han leído. No conocen al Dios de la palabra. Haber estudiado mucho no te hace conocer a Dios. Leer mucho la Biblia tampoco, mi amigo querido, es conocer a Dios. Porque hasta los ateos, los satanistas, todo el mundo lee la Biblia. Grandes políticos, ladrones y sinvergüenzas y mentirosos leen la Biblia, muestran la Biblia en la televisión. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado, porque nunca en mi vida he visto político que no sea mentiroso. Prometen cielo, mar y tierra a la gente. Y después que están en el poder, se preocupan solamente de sus arcas, de asegurarse ellos, y le importa un comino lo que pase con la gente. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La enciclopedia, quiero leerle lo que dice. Enciclopedia dice que conocer a Dios. Busqué la palabra simplemente conocer, ¿qué significa?
Y dice que conocer es tener una relación personal con alguien. Conocer, amado hermano, conocer es tener una relación personal, una comunión. Alabado sea el nombre del Señor. El problema es, amado hermano, que hoy en día grandes teólogos dicen que le conocen y enseñan, amado hermano, cómo conocer a Dios, pero están más perdidos que el mismo diablo. Conocer a Dios no significa simplemente intelecto. Santiago capítulo 2 verso 19, la Biblia dice: tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y a veces nos damos cuenta en la iglesia cristiana de una tremenda y terrible realidad. Cuando uno está predicando la palabra y hay gente que está en el salón escuchando, alabado sea el nombre del Señor, pero ni siquiera le dan importancia. Ellos hacen como que no están escuchando nada. Están en nuestras reuniones y están masticando chicle. Y cuando Dios les está hablando, son indiferentes. Es increíble que la Biblia diga que hasta los demonios creen y tiemblan. Y hay evangélicos que están más perdidos que esos demonios. Entraron en una comodidad. Entraron en una tibieza espiritual. ¿Sabe usted que los demonios a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, le tienen temor? Ellos creen y tiemblan. ¿No ha visto usted evangélico que uno le dice: oye, arregla tu vida, te va a llevar el diablo? Soberbios, atrevidos, altaneros, contumaces dentro del mundo cristiano. ¿Cuántas veces se le ha corregido, se le ha instruido, se le ha aconsejado? Hermanita, hoy en día en la iglesia, que digo yo, parece que los demonios tuvieron más respeto que ellos. ¿Sabes qué? Cuando Jesús llegaba a un lugar a llevar la palabra, los demonios gritaban. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que corrían los endemoniados y se tiraban de rodillas delante de él. Hoy en día hay gente tan endemoniada como los testigos de Jehová, que ellos cuestionan si Jesucristo es Dios y se ponen a decir: Jesucristo no es Dios. Pero qué extraño que los demonios lo reconocieran como Dios. Qué extraño que los demonios temblaban delante de él, se humillaban delante de él y le decía: ten misericordia de nosotros, no nos atormentes. A veces hasta algunos demonios parece que tuvieran más reverencia que algunos cristianos dentro de la iglesia evangélica. Se paran, van al baño. Dios le habla a todos los demás menos a ellos. Hermanas que nunca Dios le ha dado a ellas vienen a la iglesia, pero es como ir a cualquier reunión social. Pastor Albornoz, ¿por qué usted dice? Porque yo las veo, no cambian. Vienen a la iglesia, es pasajero, es rutina. Ellas no vienen a la iglesia para escuchar una palabra que mi amigo querido vaya a cambiar su vida. Si la palabra cambiara su vida, cambiarían, se sacarían la vanidad de encima. Yo conozco hermanitas que me escriben a mí a través del internet, que dicen: pastor, me gusta porque usted predica en contra de la vanidad. Y ellas están pintadas hasta la uña de los pies, pelos teñidos, maquilladas.
vida cristiana vieja y llena de cadenas y aretes. A veces, tal como dice la escritura, el buey y el asno escuchan más la palabra de Dios que ella. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y se van a morir tercas como mulas. Y a mí me dicen, pastor, pero una falda larga no salva. Y es verdad. Y a mí me dicen, pastor, un pelo largo no salva. Y es verdad. Pero la desobediencia trae graves consecuencias. Porque por la desobediencia, algunos están en el infierno. Pregúntale a Saúl qué le pasó. Pregúntale a Judas qué le pasó. Empieza a preguntarle a alguno de la escritura a ver qué les pasó. Pregúntale a Ananías y Zafira qué les pasó. Alabado sea el nombre del Señor. Usted no está aquí en la iglesia para imponer. Usted no está en la iglesia, mi amigo querido, para venir a dar su idea y decir, no es que yo quiero que sea así. Aquí la idea manda a Dios. Aquí el que manda es Dios. Es su palabra. Predicaron los hombres más grandes del Nuevo Testamento. La predicó Pablo y la predicó Pedro. Los dos grandotes. Gloria a Dios, aleluya. No, la santidad externa no es para este tiempo. ¿Y para qué tiempo es? Si cuando Pedro habla de los tiempos, él está predicando a la iglesia del Nuevo Testamento y le dice, porque así también vistieron las santas mujeres que esperaban en Dios en otro tiempo, Antiguo Testamento. Él le dice, así vistieron ellas y así tienen que vestir ustedes. Con pudor y modestia. 1 Corintios capítulo 11, verso 14. Que el varón se corte el pelo y que la mujer se lo deje crecer. Hoy día, amados hermanos, en los altares, mujeres pelonas. En la televisión, Joy Meyer, Nina Santa María, vemos, amado hermano, en Puerto Rico, el apóstol, Wanda Rolón, Wanda Bolón, pelonas llenas de aretes, esa es la vanidad que está vele metida dentro de los altares de Dios. Están turbando al pueblo, están enseñando a mi pueblo, dijo Dios, a la vanidad, desviando al pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Usted quería escuchar a Hugo Albornoz? Este soy yo y yo así predico. Hace 14 años atrás, más de 14 años que me convertí a Cristo y nunca he cambiado el mensaje. Y cada que Dios me bendice y cada que Dios me da palabra, más fuerte predico. Si a usted no le gusta esto, no me invite. Usted que ve a través del video dice, a mí no me gusta eso, no me invita a su iglesia. Apague la tele y cambie el canal. ¿Cuánto dicen amén en esta mañana? Y si alguno de los que están aquí no le gusta, no aplaudan, no digan nada, yo voy a predicar igual. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Conocer significa tener una experiencia personal, un trato personal, una comunión directa con otra persona. Otro significado que dan aquí los diccionarios es experimentar o sentir. Esto quiere decir que la persona que dice yo conozco a Dios tiene que tener una experiencia personal con Él, una comunión personal con Él, un trato íntimo con Dios. Ese es el que verdaderamente conoce a Dios. Yo no conozco a Dios porque me lo leí
sustituto. Conozco al Dios del cielo porque Él salió a buscarme. Conozco al Dios del cielo porque Él me recogió como misericordia. Y desde aquellos días, cuando me lavó con su sangre, perdonó mis pecados. Me hizo nueva criatura. Cuando dicen amén, hermano. Desde aquellos días que lo conozco, converso con Él. ¡Aleluya! ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Hablar con Él? Un muchacho me decía una vez: ¿pero de verdad tú crees que Dios está vivo? Le dije: sí, recién hablé con Él antes de venir para acá. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? El cristiano verdadero habla todos los días con Dios. Va en el carro y va hablando con Dios. Está en la casa, habla con Dios. El cristiano verdadero va al trabajo y ahí está Dios con él. Cuando dice también, hermano, que él está en la universidad, ahí está Dios. ¡Aleluya, gloria a Dios! Habla con él, conversa con él. ¡Aleluya! El que está triste, dice la Biblia, cante alabanza. De ahí va el cristianito hablando con Dios. Aleluya. Así es, porque Dios está al lado de él, es su amigo, ahí está. Imagínese usted teniendo un amigo y nunca le habla. Esa amistad va a estar. Aleluya. Pero con Dios no, uno siempre va hablando con Dios, uno conoce a Dios. El que no conoce a Dios hace estupideces, tonteras. Pero el que conoce a Dios es diferente. Porque el que conoce a Dios, cuando yo conozco a mi esposa, yo conozco a mi hijo. Pastor, ¿qué quiere decir? Que yo sé lo que le gusta a mi esposa y lo que no le gusta. Gloria a Dios, aleluya. Yo sé lo que le gusta a mi hijo y lo que no le gusta. Aleluya. Yo sé lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Yo sé qué música, qué alabanza le gustan a Dios y cuáles no le gustan. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque le conozco. Aleluya, aleluya. Hoy día tenemos muchos cristianos que no tienen ni la más remota idea quién es Dios. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que los vemos llegar a los altares con mesas paradas, con pelo que parece en escobillón, y pasan a los altares. Gloria a Dios, aleluya. Una vez me llevaron a predicar una campaña, miles de hermanos en un coliseo, y pasaron al cantante, y era un tipo que tenía el pelo hasta aquí apelmazado. ¿Conoce eso? ¿Ah? Que tienen el pelo así, lleno de piojo, lleno de grasa. Jamaica. ¿Ah? Y subió al altar con un cuello aquí, un collar. Eran como semillas, algo de algo que sonaba. Y subió al altar. Y subieron como tres o cuatro más de los mismos atrás que él. Y yo le dije al pastor que me invitó: pastor, ¿y qué es ese diablo que va subiendo al altar? Y me queda mirando espantado el pastor. Esto fue allá en Ecuador. Me queda mirando así, hermano, tan asustado. Cuando yo dije: ¿qué es ese diablo que va subiendo al altar? Pastor, me dice, él es el alabante. Y yo le dije: pero pastor, ese no está convertido. Pastor, me dijo, él es el dirigente de un grupo de música y líder de una iglesia de jóvenes. ¡Ay, santo Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! Entonces le dije yo: agárrese cuando yo suba. Y yo voy a predicar contra toda esa mugre. ¡Aleluya! El que es de Cristo, nueva criatura es. El que conoce a Dios tiene que cambiarme a mí. El que conoce a Dios tiene que dejar el mundo, la mugre, la basura. El que conoce a Dios, hermano. El que conoce a Cristo tiene que dejar el vicio. El que conoce a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es aquí en Cristo. Todas son estas. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La gente no tiene idea quién es Dios. Ellos tendrán un grave problema. Porque hay aquel que tome
el nombre de Dios en vano. Gloria a Dios, aleluya. Y han tomado el nombre de Dios y han dicho, yo le conozco. Aleluya. El católico no conoce a Dios. Aleluya, a Dios, aleluya. Por eso es que yo, amado hermano, los veo como brutos. Exacto. Frente a una estatua. Gloria a Dios, aleluya. Frente a un muñeco de yeso, de papel, de alambre, de cobre. ¡Aleluya! Y los mexicanos, ¿dónde está la cámara? ¡Vente acá, hombre! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahí están los mexicanos, los grandotes, que están machotes. ¡Aleluya! Ahí están los mexicanos besándole a la Guadalupe. Ahí están los mexicanos paseando la Santa Muerte. Que el Señor reprenda al diablo. ¡Mexicano, arrepiente! ¡Cristo, Cristo, Cristo! ¡No hay más! ¡Solo Cristo salva! Y escúcheme esto, que esto le va a doler, pero esto es verdad. Todo aquel que se arrodille ante la Guadalupe y ante cualquier muñeco de Roma, de la Iglesia Católica Ramera, está endemoniado. Porque ninguno que tenga el Espíritu de Cristo se va a arrodillar delante de un muñeco. Y yo dice, pastor, nosotros no lo adoramos, lo veneramos, es lo mismo. ¿Qué es lo que es eso? Prenderle vela, conversar con ellos, hablarle, pedirle favores. No, si ellos interceden delante de Dios. La Biblia dice, 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador. Uno solo, no hay más, no hay uno solo. Conoce a la Guadalupe, el católico conoce al cura, el católico le perdona los pecados al cura, el católico conoce el agua bendita, el católico conoce la Iglesia Católica, pero no conoce al Dios de la Biblia. Porque el día que te conviertas a Cristo católico, ignorante, va a tirar los muñecos de cabeza a la basura. Cuando te conviertas a Cristo, va a dejar de ir a confesarte con el cura y va a venir a los pies de Cristo. Te va a confesar con Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Ya no te va a tirar agua bendita, te va a lavar con la sangre de Cristo. Te tiene poder. Nosotros no tenemos agua bendita. Esa agua bendita que va a ser bendita, agua en la llave. Esa. Agua con cloro, con flúor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nosotros los cristianos tenemos agua bendita, tenemos sangre bendita que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre preciosa ha limpiado nuestros pecados. Yo borraré tus pecados, dijo Cristo. Los tiraré a lo profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Las sectas no conocen a Dios. Los mormones no conocen a Dios. Los mormones dicen que Jesucristo y Satanás son hermanos. Los mormones dicen que cuando vayan al cielo van a tener 7 mujeres. ¿Sabe lo que pienso yo? Estos creen que el cielo es un cabaret. ¿Sí? Ellos piensan que allá arriba en el cielo van a tener intimidad con mujeres. Cristo dijo, ignoráis que en el cielo seréis igual que los ángeles. Los ángeles no tienen sexualidad. No hay ángeles hombres y ángeles mujeres.
Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¡Aleluya! Ellos no conocen a Dios. Aleluya. ¿Cuántos le conocen aquí? Aleluya. Lo vamos a ver por la palabra. Vamos a ver si es verdad que usted le conoce. Aleluya. Si usted no está en comunión con Dios. Aleluya. Si usted no se está consagrando. Si usted no está orando, ni ayunando, ni velando. Si usted no le está esperando. Aleluya. Si usted, amado hermano, no se está congregando, usted es cualquier cosa menos hijo de Dios. Un cristiano que no ora, no ayuna, no lee la Biblia, no se congrega, no habla con Dios, no ayuna, no le espera, ¿será cristiano? Ni cristino alcanza. Usted no conoce a Dios, no importa cuántas veces venga a la iglesia. Si usted, amado hermano, no conoce a Dios, usted está perdido. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hace 2000 años atrás Israel no tuvo una experiencia con él. Hoy lamentablemente la gente en las iglesias está en la misma condición. Tienen Biblia pero no conocen al Dios de la Biblia. Gloria a Dios, aleluya. Todos los países en el mundo que tuvieron comunión con el Dios del cielo fueron prosperados grandemente y bendecidos. Hoy muchos tienen títulos, grandes diplomas, pero no conocen a Dios. Hay iglesias que tienen títulos, librerías, pero sus miembros no conocen al Dios de la Escritura. Es por eso que hoy vemos gente dentro de la iglesia que no ora, no ayuna, no llora en la presencia de Dios, porque no conocen a Dios. Uno puede tener una gran cantidad de libros en la casa, pero eso no le hace conocer al Dios de la Escritura. En lo personal, yo tengo muchos libros en mi casa, tengo una librería, una biblioteca en mi cuarto. Comentarios bíblicos, diccionarios. Tengo muchas Biblias para comparar, pero eso no me hace conocer a Dios. El día que yo tenga problemas, ¿voy acaso a arrodillarme delante de los libros y voy a orar a los libros? El que conoce a Dios se arrodilla en cualquier parte de esta tierra. En cualquier parte de esta tierra, porque él conoce a Dios. Él clama, clama a mí. Yo te responderé, dijo el Señor. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El que conoce a Dios, mi amigo, no anda haciendo tonteras. A su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que empezar a conocer a Dios. Voy a contar una experiencia que me contaron los pastores esa vez que estuve en El Salvador. Había un muchacho, un americano, un güerito, que lo llevaron a predicar una campaña evangelística a El Salvador. Estudiaba la teología y tenía un doctorado no sé en qué cosa, y lo llevaron a predicar. Entonces este muchacho subió al altar, no había saludado a nadie, estaba medio estirado. Estaba en el altar a predicar y el viento le voló el sermón. El bosquejo. Se lo llevó el viento. Y él se bajó rápidamente a buscar su papel. Y cuando llegó allá, en el cerco, una vaca se lo estaba comiendo. Volvió. La vaca le había dado un mordiscazo a ese papel y se lo estaba masticando. Volvió arruinado ese predicador, avergonzado. Subió al altar hecho pedazo. Le dijo al pastor que lo había invitado: pastor, hermano, yo tenía todo anotado ahí. No podía predicar sin el papel. Tuvo que bajarse, se bajó avergonzado. Se bajó tan humillado y se tiró ahí a llorar, humillado ahí adelante de la silla. El pastor le pegó una revolcada desde el altar. Lo reprendió. Estos son los cristianos que tenemos ahora, dijo ese pastor. Si no tienen el papel, no pueden predicar. Gloria a Dios, aleluya.
pasó un tiempo y el pastor que a mí me llevó a El Salvador encontró al muchacho acá en Estados Unidos ayudando a la gente en un evento, pero el muchacho estaba muy cambiado, ayudaba a la gente, saludaba a la gente, estaba transformado. Y dice el pastor que se acercó y le dijo: oye, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué estás tan humilde, tan cambiado? Y el muchacho americano dijo: es que Dios me habló. Gloria a Dios, aleluya. ¿Te acuerdas esa vez que la vaca me comió el papel? Cuando yo bajé del altar, me tiré de rodillas al piso a orar. En la tierra me arrodillé y cuando estaba orando oí la voz de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Que me dijo: si tan solo hubiese subido al altar así como te bajaste. Si tan solo hubiese subido al altar así como te bajaste. Hoy día hay gente predicando y no conoce a Dios. Aprendieron a predicar, pero no conocen al Dios de la Escritura. Distinto es cuando uno conoce al Dios de la Escritura, mi amigo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Oh, yo conocí hombres que conocían a Dios. Yo conocí viejos antiguos que conocían a Dios. Le voy a decir cómo. No sabían ni siquiera leer. Eran hombres de campo. Yo era pequeño y yo los vi predicar sermones que salían del alma, con tremenda teología, y no sabían leer. ¿Quién se lo reveló? ¿Quién lo iluminó? El Dios del cielo que tiene poder. El Dios del cielo que tiene poder. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¡Alabado sea Dios! ¡Oh, bendito sea Dios! ¡Alabado sea su santo nombre! Hay que empezar a humillarse delante de Dios y conocer a Dios. A Dios se le conoce de rodillas, mi amigo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Hay que empezar a conocer a Dios, porque cuando estemos en problemas, cuando estemos, amado hermano, en prueba, solo Dios nos podrá sostener en pie. ¡Viva Cristo! Hoy día uno mira la vida de los cristianos y ya no hay un antes de Cristo y después de Cristo. Ya no hay un antes de Cristo y después de Cristo. Antes todos decían: es que yo era así, yo fui así, ahora soy nueva criatura. Hoy día no, siguen siendo lo mismo, todo igual, nada cambia. El que tomaba sigue tomando, el que fumaba sigue fumando, el que adulteraba sigue adúltero igual que siempre, el que maltrataba a la esposa dice que está convertido y todavía golpea a la mujer. Que se convirtió a Cristo en nueva criatura. El que se convirtió a Cristo aprende a perdonar hasta sus peores enemigos. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo. Bendito Jehová. Romanos capítulo 2 verso 17. Aleluya. Aquí hay un pasaje bíblico que dice: tú tienes sobrenombre de judío. Tú tienes sobrenombre de judío. Pero cambiemos esto y pongámosle: tú tienes sobrenombre de evangélico. Evangélico pentecostal. Romanos capítulo 2, verso 17. Romanos capítulo 2, verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de evangélico. Y te apoyas en la ley, la Biblia. Y te glorías en Dios. Conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de ciegos. Luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos. Maestro de niños. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú puedes que enseñas a otros. ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no hay que robar, ¿robas? Tú que dices que no, tú que abominas los ídolos y cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios.
Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros mismos. Pues no es judío, no es cristiano el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, es cristiano el que lo es en el interior, en la circuncisión del corazón, en el espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Juan, primera de Juan, capítulo 2 y versículo 4. Primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con él. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Primera de Juan capítulo 4 y verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Porque Dios es amor. No todos los que están aquí conocen a Dios, pero Dios nos conoce a todos. Alabado sea su santo nombre. A las siete iglesias del Apocalipsis el Señor les dice: yo conozco tus obras, a los que estaban bien y a los que estaban mal. Yo conozco tus obras. Gálatas capítulo 6 verso 7. Dios no puede ser burlado. Amén, aleluya, gloria a Dios, viva Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19. Aleluya. Pero el fundamento de Dios está firme. Amén. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Sí, amén. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Viva Cristo, aleluya. Gloria a Dios. La pregunta para este día de hoy, antes de terminar, es: ¿conoces a Dios? Israel rechazó cada uno de sus profetas. Jesús se lo dijo, mirando desde arriba, desde el monte de los olivos, hacia Jerusalén. Yo estuve ahí sentado mirando. En una ocasión que viajamos a Israel, y Jerusalén está abajo, y la Biblia dice que Jesús, llorando, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Aleluya. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces Dios ha enviado a alguien con una palabra y la iglesia lo ha apedreado, la iglesia lo ha rechazado, la iglesia lo ha matado? Jerusalén, Jerusalén, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 13 verso 5, 2 de Corintios 13, 5: examinaos a vosotros mismos. ¿Sabe lo que es examinarse? Hacerse un chequeo cuando uno va al médico, le revisan completo. Ahora dice él: examinaos a vosotros mismos si estáis o no estáis en la fe. Aleluya. Probaos a vosotros mismos. ¿O acaso no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Vamos a hablar, póngase de pie. ¿Me ayuda con la alabanza, el hermano de la alabanza? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, el Señor. Aleluya. Yo no sé si usted nunca ha tenido una experiencia con el Dios del cielo. Conocer a Dios es distinto. Cuando la gente dice yo le conozco, pero vive una vida totalmente ajena, apartada de Dios.
gustaría orar por ti. No esperes que pasen los demás para poder pasar. Me gustaría orar por ti si tú esta palabra habló a tu corazón, habló a tu vida. Permíteme hacer una oración por ti. ¿Habrá alguien en este lugar que sabe que necesita pedirle perdón a Dios? Vete aquí, no te dé vergüenza. Dios te bendiga. ¿Te da vergüenza? Vete aquí. Vamos a pedir perdón a Dios. Hemos hablado de Dios sin conocerlo. Le hemos dado remedio a los demás. El remedio no nos ha servido ni a nosotros mismos. Le hemos hablado a otros de Dios y nosotros ni a veces ni lo conocemos. Vete al altar de Dios y está en esa condición que quiero orar por ti. Pidámosle perdón a Dios. Queremos tener una experiencia personal con Dios. Queremos conocerle cada día. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados, dijo el Señor, los pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos que reconocen que necesitan del Señor. Bienaventurados, ven al altar, hay un espacio para ti, un lugar. Quiero orar por ti. Has estado en la iglesia porque tu familia es cristiana, pero tú no conoces a Dios. Has estado en la iglesia porque alguien te habló de Dios, pero no le conoces. Permíteme orar por ti. Me gustaría que tengas una experiencia con Dios. Me gustaría que Dios se revele a tu vida, que Dios te ilumine, que ya no hables del Dios de un libro, sino que hables de tu Dios, que puedas hablar confiadamente que Él te libró, Él te ha cambiado, Él transformó tu vida. Tener una experiencia con Dios es distinto. Vente al altar 10 segundos antes que cerremos. 10, 9, 8, 7, si Dios te habló, vente. 6 segundos y cerramos este llamado. Vamos ahora. 5 segundos y cerramos. Vamos a ir a su presencia. Vamos a pedirle perdón a Dios. Hemos jugado muchas veces con el Evangelio. Bendito Dios y Padre Celestial, yo he predicado tu palabra. He predicado tu palabra, Dios mío, a este remanente. He predicado tu palabra, Dios mío, a estos mis hermanos. Y yo quiero pedirte, Dios mío, una bendición especial sobre cada uno de ellos. Que por amor de tu nombre, Padre, usted, Dios mío, tome el control de sus vidas. Que ellos puedan tener, Dios mío, una experiencia personal con usted. Ellos puedan, Dios mío, Padre Celestial, más que llamarse con un nombre, tal como lo dijo usted, Señor, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Señor, que tengan una experiencia personal con usted, Padre. Revélate en sueño, Dios mío, en la noche, Padre Celestial, por el camino, en los cultos, Dios mío. Glorifícate en esta hora, Padre. Toca esta vida, estos corazones. En el nombre de Jesús. Oro por ellos, Padre. Para que en tu nombre, Señor Jesucristo, ellos reciban la bendición del cielo. Todos los que están adelante, oren conmigo.
adelante. Digan: Señor Jesús, he oído tu palabra y vengo ante ti. Perdona mis pecados. Tú me conoces, Señor. Te necesito, Jesús. En esta hora vengo ante ti para pedirte que borres todas mis rebeliones. Si te he ofendido, Señor, perdóname. Yo quiero pedirte, Señor, que me permitas tener una relación personal contigo. Yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte cada día más. Yo quiero conocerte, Señor. Quiero caminar contigo, así como los hombres de Dios de las Escrituras. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ayúdame a conocerte, Señor. Estoy delante de ti. Necesito conocerte, Señor. Quiero que cambien mi vida. No quiero seguir siendo el mismo. Necesito un cambio radical. Saca de mí lo malo, el pecado, la mentira, la soberbia. Ayúdame a ser humilde en el nombre de Jesús. Te necesito, Señor. Ha llegado el momento, Padre. Me rindo delante de ti. Yo no puedo seguir así. Borra mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame tu Espíritu Santo, sin el cual estoy perdido. En el nombre de Jesús. Amén. Anhelo conocer, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado, ven y limpia. Thank you.
acérquese acá. Vamos a orar. Quédese aquí usted. Vamos a orar al Señor. Véngase aquí los que tengan alguna enfermedad. ¿Alguien ha sentido que Dios lo ha sanado de lo que está aquí? ¿Alguien ha sentido que Dios ha hecho un milagro en su vida? Me levante su mano para saber. Usted, hermana, el hermano allá, el otro igual. Venga usted, hermana, venga a contar aquí para que tu hermanito aumente la fe. Porque hay algunos que no tienen fe. ¿Quién más siente que Dios lo sanó en estos días de campaña, en estos días de usted? No sé. Venga igual aquí, fe. Pase. ¿Qué tenía usted, hermano? Me dolía mucho la rodilla, no podía caminar bien correctamente, pero cuando oró pude correr y esto, me siento muy feliz, gracias a Dios. ¿Quién lo hizo, hermano? Para él la gloria. Él es el que sana. Yo le bendiga, hermanito. Venga, mi hermano. ¿Qué tenía usted? Yo, cuando después que nos fuimos del culto, que estuvo tan glorioso como tú, ya lo sabemos, lo sentimos, la presencia del Señor estuvo grandísima. Recuerdo que nuestro pastor dijo de que tuviéramos cuidado la salida, si usted se recuerda, porque el enemigo no estaba contento con toda la gloria que hubo en este lugar. Y yo anoche, pues después de tomar el café, ¿verdad? Y antes de irnos para la cama, en media hora transcurrió. Y yo, pues, después me quedé ciega y no podía ver el rostro de mis hijos. Y no podía ver la cara de mi esposo. Solo miraba una parte, no miraba el resto. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? No puede ser. Porque perder la vista, imagínese, es cosa grande. Y el Señor es testigo de eso, que ese dolor que yo sentí, mi esposo sentió. Nosotros tenemos aceite ungido y no, yo le dije a mi esposo que se hiciera y que me empezara a orar y que empezara a orar y nos arrodillamos los cuatro con mis dos hijos, mi esposo, y empezamos a clamar y empezamos a pedirle a Dios que tuviera misericordia, porque no podía ser posible que después de esa gloria que había sentido, el enemigo quería robarme ese gozo. Y yo le pedí misericordia y mi esposo y mis hijos empezaron y empezamos a orar y empezamos a clamar. Y cuando terminamos de orar y que yo levanto mi rostro hacia mi esposo, porque él estaba enfrente, mis dos hijos, uno a cada lado, tomados de la mano, y yo lo miro a él y empiezo a ver de que ya miraba bien. Y yo le dije, y me dijo él, ¿cómo te sentí? Y yo le dije, mira, le digo, yo no sé qué es lo que está pasando aquí, pero Dios se quería glorificar en ese momento delante de mis hijos, porque ellos habían visto mi angustia que yo no podía ver, porque yo miraba solo la mitad de su rostro, no miraba todo. Y doy la gloria y la honra al Señor, porque fue Él el que hizo la obra. Y mi esposo luego me dice, empecemos a orar y demos gracias al Señor. Y empezamos a orar y empezamos a orar para darle gracias. Y aquí estamos glorificando al Señor un día más, y que sea para la gloria y la honra del Señor. Aún hay milagros, pero si tenemos fe y nuestro corazón limpio delante de su presencia, a Él le doy la gloria y la honra, porque ese milagro lo hizo el Señor, no lo hizo el hombre, no lo hizo nadie más que Jesucristo de la gloria. Aleluya. Ven, gloria a Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Para Él la gloria. ¿Quién más sintió algún milagro, alguna sanidad estos días? Venga a contar, hermana, venga. Cuéntele aquí a los hermanos que esto nos aumenta la fe. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Tenía dolor de... He padecido, muchos hermanos saben que he padecido mucho dolor de huesos. Pero yo sentí algo muy lindo. Y yo sé, ese Señor no es cuando yo quiera,
Bendícele, Padre. Dios le quitó los dolores de hueso. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Sanidad, que alguien más me levantó la mano. Vamos a orar. Vamos a orar por los enfermos. Si usted tiene alguna enfermedad, véngase aquí, ¿ya? Enfermedad de alma.